Hola a todos y bienvenidos a ¡Qué sorpresa! En el vídeo de hoy os quiero enseñar varias cositas de organización. Lo primero de todo, deciros que este vídeo es en colaboración con la papelería online materialescolar.es, que es una papelería que tiene un montón de cosas, un mogollón de cosas en su web, y que se puso en contacto conmigo para colaborar. Y bueno, yo bicheando un poquito en su web vi que tenía cosas que me podían resultar bastante interesantes para organizar. Os voy a enseñar un montón de cositas que he cogido, y pues si os interesa alguna de ellas os voy a dejar por aquí también un descuento del 5% para que podáis comprar vosotros también en su web con algo de descuentillo, que oye, siempre viene bien. Evidentemente, aparte de cosas de papelería, tienen también pues mochilas, juguetes, cosas de pintura y demás. Hay un montón de referencias, os dejo en la cajita de descripción linkada a su web. También os voy a dejar todos los links a todos los productos que os enseñe, por si os gusta algo, para que podáis pinchar directamente y cogerlo. Y bueno, empiezo a contaros. Voy a empezar por lo que más ilusión me ha hecho. Que si me seguís por aquí desde hace tiempo, sabéis que tengo un pequeño trauma con el tema de las colecciones de 6x8 de Simple Stories. ¿Vale? Que siempre, enseguida que las pasamos una sola vez, el stack pequeño se desmonta. ¿Vale? Se desmontan todas las hojas y para mí era un problema porque donde las tengo guardadas, como son papeles de 30x30, estas me quedaban un poco bailando. Y tenía miedo de que se me doblasen las esquinas de las hojas. Entonces, bicheando por la web, vi que tenían estas bolsas portatodo, creo que es su nombre, o multifunción, bolsas multifunción. Bueno, son estas bolsas, ¿vale? Como veis aquí, que sirven para guardar de todo, son súper rígidas. Y se pueden utilizar eso para meter incluso herramientas. Entonces, cuando las vi y vi que el tamaño que tenían, pensé que me podían servir para esto y solucionarme mi pequeño trauma con los stacks de Simple Stories. Y van perfectas. Como os he dicho, son unas bolsas que tienen cremallera. No son del todo transparentes, ¿vale? Porque tienen una malla como para hacerlas más... pues gorditas para que aguanten más, ¿vale? Sobre todo si metemos, pues eso, herramientas o cosas así. Pero siguen siendo lo suficientemente transparentes para ver lo que hay en su interior. Y como veis, van absolutamente perfectas para los stacks de 6x8 de Simple Stories. O sea, estoy tan contenta porque, a ver, las esquinas son como un poquito más duritas, no se doblan y las puedo meter directamente con el resto de papeles y me mantienen súper bien la colección. Así que estoy encantada. Tienen el tamaño justo para que entre bien el stack y que al abrir y cerrar la cremallera no rayemos los papeles por el lateral, y lo suficientemente apretadas para que no se nos doblen las hojas, que es mi problema, como bien sabéis. Así que nada, he cogido 4 para las otras colecciones que también tengo de Simple Stories de este tamaño. Y bueno, os he metido una y os quería enseñar las otras vacías, pero que sepáis que ya las tenía dentro. Las llevo teniendo unos días donde tengo el resto de papeles y he seguido sacando y metiendo papeles y de momento las colecciones están intactas. Así que súper bien, estoy súper contenta con ello. Así que bueno, cogí 4 y seguro que me haré con algunas más porque... me han encantado. En el mismo sentido, he cogido las mismas bolsitas, pero de tamaño A6, ¿vale? Estas son A5 y estas son A6, que son para los die-cut, ¿vale? En este caso he metido los de Simple Stories, que todavía los de Heart, que no los he usado y por eso están bien. Pero no sé si soy yo la única persona torpe... que yo todos estos plastiquitos en los que vienen las pegatinas, los die-cut, los stencils, los sellos y demás, al tercer uso se me han roto y ya se me queda todo como desperdigado y tengo que estar buscando alguna cosilla donde meterlos y demás. Entonces bueno, como estas me parecieron que estaban muy chulas, digo bueno, pues igual para los die-cut puedo hacer lo mismo.
No sé si os acordáis que yo antes, hace unos vídeos, cuando os enseñé cómo organizaba los die-cut, los metía en álbumes de fotos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese sistema me vino muy bien hasta que se me ha acumulado muchísima cantidad de die-cut y el álbum está así abierto. Entonces, se me ha quedado un poco corto el sistema. Y creo que haciéndolo en bolsitas individuales me va a ser mucho más cómodo porque además de poder meter los die-cut, también puedo meter trocitos de papel de la colección y demás. Entonces, bueno, son iguales que las grandes, son rígidas, tienen su cremallera y creo que van a funcionar bastante, bastante bien. De hecho, estoy pensando utilizar, aprovechar esta tarjeta que viene aquí para pegarle una pegatina y poner de qué colección son los die-cut, para así luego meterlo en una caja y poderlas bichear así como un tarjetero. No sé si me entendéis. Y bueno, ya os contaré qué tal me funciona. Los die-cut todavía no los había pasado aquí, ¿vale? Así como esto sí que lo he probado, los die-cut todavía no los he pasado aquí. Pero bueno, entiendo que funcionará exactamente igual de bien. Y como os he contado, al igual que me pasa con los die-cut, con estos plastiquitos de las stencil me pasa exactamente lo mismo. Esta está sin utilizar, no la he abierto todavía varias veces, por eso el plástico sigue intacto. Pero para solucionar este tema he cogido este tipo de fundas, ¿vale? Son fundas A5 como las habituales de A4, de las grandes, que utilizamos para las fotocopias y demás, pero más pequeñitas, porque las grandes eran demasiado grandes para las stencil, ¿vale? Entonces, he cogido este tipo de fundas que la verdad es que son bastante, bastante gorditas, están bastante bien. Y lo que he hecho ha sido engancharlas con una anilla. Yo habitualmente las tenía, mientras me funcionaban las bolsas, las enganchaba con una anilla por aquí. Y las tenía enganchadas en el carrito de IKEA, ¿vale? Para tenerlas como a mano. ¿Qué pasa? Que cuando ya se me rompía esto, le tenía que poner aquí como un washi para pegar. Bueno, un rollo. ¿Vale? Entonces, cuando he visto este tamaño de fundas me ha parecido muy muy práctico y lo que he hecho ha sido cambiarle la anilla y ponérsela aquí. Y así tenemos todas las stencils a la vista, ¿vale? Las podemos ir moviendo, eligiendo cuál es la que queremos y las tenemos a mano pero recogidas. Que para mí es un punto importante porque a veces se me forma un caos. Que no hay quien encuentre absolutamente nada en la scrapbook. Entonces, este sistema me funciona. ¿Qué pasa? Que tengo como 4 o 5 stencil grandes, ¿vale? Que en este sistema no me van bien. Pero como tengo tan poquitas, lo que he hecho ha sido comprar esto, que también lo he cogido ahí en material escolar, materialescolar.es, en la web. Y hay de un montón de colores, podéis elegir, de un montón de tamaños, de 20 fundas, de 30 fundas, de 60 fundas. Yo he cogido uno pequeñito porque no tengo, ya os digo, muchas stencils así grandes. Pero bueno, me parece que de momento para las que tengo, como son poquitas, me puedo organizar bastante bien con ellas aquí. Podía haber cogido exactamente lo mismo y ponerle fundas grandes o en otra anilla o en la misma anilla, pero ya el armatroste colgado en el carro es demasiado. Creo que de esta forma va a ser más fácil organizarme. Entonces, bueno, me está yendo bien de momento, así que nada, eso, que esto también lo tenéis. Y bueno, aparte de para organizar las stencil, yo también lo utilizo para organizar los alfabetos, ¿vale? O sea, este mismo sistema de las stencil lo uso para los alfabetos, que ha sido un poco por eso por lo que pensé que igual también me podía funcionar para esto. Después también como tema de organización he cogido esta carpeta A5, ¿vale? Es que me encantan las carpetas A5, no sé si os habéis dado cuenta, el tamaño A5 para mí es el ideal. De hecho, ya sabéis que el documentando y todo eso lo hago siempre en A5. He cogido esto para hacer el inventario del material que tengo, ¿vale? Estaba haciendo un poco de limpieza porque he comprado también algunos muebles y así para la scrap room y me he dado cuenta que había cosas que ni me acordaba que tenía. Y bueno, empecé a hacer un inventario, pero el sistema no me funcionó muy bien porque lo hice con una encuadernación con wairo y enseguida tenía que soltar el wairo para meter más cosas y tal.
Entonces, bueno, he cogido esto porque creo que igual de esta manera me resulta más cómodo, ya que puedo meter y mover hojas de forma más fácil, más sencilla. Y bueno, cuando lo tenga terminado ya os lo enseñaré, pero vamos, que me va a costar tiempo hacerlo porque visto lo que he sacado y no he sacado todo, tengo un montón de cosas, así que bueno, con calma lo iremos haciendo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando te metes en una página que tiene tantísimas cosas? Pues que al final picas con alguna cosilla más. Y entonces también he cogido este, es para, bueno, como veis es un tarjetero, ¿vale? Que tiene así para tarjetitas, para meter un montón de tarjetitas, pero me pareció mega guay para hacer un mini álbum. Lo vi de tamaño ideal para la Sprocket, ¿vale? Para las fotos del HP Sprocket, y no sé, me hizo gracia y pensé que me podría molar para llevármelo para en algún viaje hacer como pequeños layout con las fotos y demás. Y entonces, bueno, pues está súper bien de precio y también me lo he cogido. Y por último, claro, entrando en una papelería online, pues, y además con todas las referencias que hay de rotus, lápices, pinturas, bolis y demás, pues vi estos Stabilo de color pastel, ¿vale? Que son los Pen 68, los que son tipo rotulador, que tienen la punta así gordita, ¿vale? Que yo tengo bastantes, pero los colores pastel, pues yo no los había visto y no los tenía, así que bueno, también me los cogí. La verdad es que son súper bonitos, tienen unos colores súper guays y bueno, pues me apetecía tenerlos. Bueno, os voy a enseñar cómo pintan, ¿vale? Aquí en un trocito de cartulina para que veáis los colores, que son bastante, bastante chulos. Pues estos serían los colores, como veis son unos colores súper bonitos y creo que además con el estuchito este podría estar muy bien para llevárnoslo de viaje, ¿vale? Yo creo que con estos colores y con el material, los papeles así que solemos utilizar habitualmente, creo que tendríamos de sobra para llevárnoslos de viaje y poder dibujar y nuestro journal y todo. Creo que es un paquetito que va bastante, bastante bien. Con esto y un boli negro o azul para escribir, creo que es más que suficiente. Bueno, pues esto sería todo lo que he cogido en materialescolar.es. Os vuelvo a repetir que os dejo un código de descuento del 5%, tanto en pantalla como en la cajita de descripción para que lo tengáis, y el link directo a todas estas cositas. Bueno, estoy contenta con todo, pero en especial con el tema de las bolsas estas, me parecen lo más. Yo llevaba tiempo buscándolo, ya sabéis que es una cosa que siempre repito, que me repito muchísimo con este tema, pero es que de verdad me preocupaba un montón, porque yo las hojas estas las uso en ese tamaño, entonces si se me doblan ya, pues no queda. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y agur.